Yo participé en el año 2014 en la temporada de Yo Me Llamo de Ecuador. Yo me llamo Ricardo Montaner. Dame poco a poco tu serenidad. Llegué hasta la final. Y me quedé en suspenso. Una historia breve. En esta competencia de Yo Me Llamo Sin Fronteras, yo pienso que esta es una oportunidad grande. Esta es una puerta abierta para que muchos países nos puedan conocer. Yo me llamo Ricardo Montaner. Tengo 34 años, soy de Ecuador, de la provincia de Manabí. Lo primero que aprendí a entonar fue la guitarra, que fue música nacional, pasillo. Dándome tú, mi vida sin tristeza. Luego ya a los 25 años empecé a curiosear un poquito y me metí lo que es radio, con canales de televisión, grabando jingles, haciendo spot publicitario. Yo me crié con mis abuelos, todavía no tenía un año cuando mi mamá y mi papá pues ya no vivían juntos. Y obviamente pues a lo mejor eso fue un poco duro, eso marcó un poco mi infancia. Mis abuelos eran muy pobres, trabajé siempre, casi desde los 12, 11 años siempre trabajé. Trabajaba para pagarme mis estudios, conocí muchas cosas que hay en el mundo. ¿Qué sé? Cigarrillo, alcohol, más alcohol. Entonces hubo un tiempo en que me sumergí mucho en el alcohol. Yo pienso que cuando estás solo, la soledad mismo, el hecho de no tener a tu familia cerca. Todos los fines de semana tomaba casi mi sueldo y a tomar. Y ahí sí empezaron pues, ¿no? las farras y otras cosas más. Yo ya no tenía salida, ya no tenía trabajo, ya la fuerza sentía que las fuerzas se me terminaban, ya era insoportable, no me soportaba ni yo mismo. No me quería ni yo mismo. Estuve sumergido en algunos vicios. Pero Dios me rescató de todo eso. Pues yo les digo a los jóvenes que sigan adelante, que así no tengan a su papá ahí físicamente, a su mamá, tienen un padre espiritual, que no están solos. Yo tengo 5 años, ya he casado, tengo 2 maravillosos hijos y de verdad que ellos son mi inspiración mayor. Quiero ser un buen ejemplo para ellos. Yo quiero que ellos sean como yo, el yo de ahora, no el yo de antes.